acompañar, mantener la cultura, mantener la tradición, mantener el acervo nativo, mantenerlos y de ahí en más es acompañar a todo lo que las agrupaciones gauchas, sostener también en su trabajo, en su vida cotidiana, porque no solo es el andar a caballo, participar de lo que es los eventos gauchos, sino también mantenerlos durante el transcurso que es sanidad, herrado y todas esas cuestiones. Un encuentro interprovincial de destrezas criollas, le llamamos nosotros, en el sentido de que hacemos no solo rienda, no solo pruebas de rienda, sino también hacemos buleo chulengo, reconocimiento a la mujer paisana, a la mujer gaucha, acompañando al gaucho, ¿no es cierto? Así que se trabaje institucionalmente también de ese modo para tener revalorización hacia lo que es el género femenino dentro del ambiente cultural gaucho. La actividad se da en lo que es en el marco de lo que es destrezas nada más, netamente destrezas criollas, donde el paisano, el gaucho, va a demostrar sus habilidades arriba el caballo, ¿no es cierto? Va a demostrar sus actividades arriba el caballo y fuera también. Entonces, ¿qué hace? Haremos una polca en la silla, por ejemplo, en lo que es, si tenemos los tiempos, y lo que es prueba de riendas, donde este está demostrando la mansedumbre que le puede dar el caballo, ¿en cierto? En lo que es la boca, le llamamos nosotros, en lo que es le puede hacer a lo que es la mansedumbre, amansarlo, tener lo que es para que ellos demostrar lo que amansaron durante todo su trabajo en el campo, lo que es todo lo que hicieron, a lo que pudieron llegar a amansarlo en la boca. Entonces, la prueba de rienda significa eso, dejarlo al caballo manso y dócil de boca. Así que desde ese modo, esa es una de las que vamos a hacer. Vamos a hacer también la habilidad del boleo chulengo en lo que es la habilidad con las boleadoras. De varios lugares, interior de Córdoba, provincia de San Luis, que han llegado también a acompañarnos en este día. Interior de Córdoba, por ejemplo, la zona detrás de la sierra, y los departamentos vecinos de lo que es el Rosario Vera Peñalosa, también tenemos varios departamentos, como así también nosotros que venimos de la capital. Entonces, acompañándolos a todo el gauchaje, contó con caballos, con riendas, con lo que se pueda, ¿cierto? Se cuida bastante el animal, se cuida. Nosotros desde la Federación Gaucha de la provincia de La Rioja hemos creado un reglamento de lo que es destrezas criollas, ¿no es cierto? Y ese reglamento está basado en varias cuestiones. Por ejemplo, no se usan espuelas, no se usa guardamonte, en la rienda no se puede paletear, le llamamos nosotros lo que es desde la paleta del caballo hacia adelante, no se lo puede castigar. También en lo que es prueba de rienda que va a haber ahora, el caballo no está permitido más de 5 azotes, le llamamos. Entonces, de ese modo, también nosotros trabajamos en pos de cuidar, mantener y también colaborar con lo que es la protectora de animales y todas esas cosas para que no cuidamos la salud equina, ¿no es cierto? Y el bienestar equino. Agradecerles también a ustedes. Del programa Gente de mi Pueblo, también al señor ministro, agradecerle también personalmente como presidente de la Federación Gaucha de la provincia de La Rioja, que están presentes acompañando este tipo de eventos. Es muy importante para nosotros que se difunda, que se conozca y que hoy, gracias a Dios y a la tecnología que podemos llegar a tantos lugares, esto se pueda ver en otros lugares de lo que hacemos. Humildemente podemos hacer desde el gauchaje de la Federación Gaucha y de todo lo que ponen los muchachos también para la gente de la organización. Déjame también agradecerles y darle un fuerte apoyo a lo que es la gente de Fortín Gaucho Santo Cura Brochero también.
Mi nombre es Karina Contreras, presidente de la Federación Gaucha de San Luis Caudillos Puntanos, y hoy estamos acá en los pagos de La Rioja, en Chepes precisamente. Vinimos en un acto protocolar también de asistencia respecto a la federación, a cumplir con la Federación Gaucha de La Rioja. Estamos muy contentos, hemos sido pero súper bien recibidos los anfitriones, el señor Armando Tello, presidente de la agrupación Gaucha Cura Brochero, quien hoy tiene su fiesta. Ya desde ayer estamos acerenciados acá, como para llamarlo de alguna manera, y estamos felices de conocer y de intercambiar, también de hacer un intercambio cultural con esta provincia hermana. Sí, como bien dice este canal representativo, este medio de comunicación, gente de mi pueblo, gente de La Rioja, gente de San Luis, gente de Mendoza, gente de nuestra Argentina, no debe perder eso, su identidad argentina, su identidad nacional, donde nosotros nos vemos reflejados también en el exterior, como hablábamos con las autoridades municipales, que es lo que a nosotros nos representa como argentino, el gaucho, la paisana, el caballo, la danza, la música, todo esto que sale afuera de nuestro país es con quienes nos identificamos, con nuestras tradiciones gauchas. Así que estamos haciendo un esfuerzo enorme, cada institución representativa en su provincia, de tratar de inculcar permanentemente tanto a nuestros niños, seguir también como gente adulta, transmitiendo nuestra cultura argentina, que es lo más importante, para que no se pierda, para que desaparezca. Y nosotros estamos haciendo un trabajo muy, muy grande, con mucho esfuerzo, como todas las provincias, de tratar de que nos escuchen, de que sigamos siendo escuchados, siendo convocados en cada fiesta criolla, en cada evento popular, donde la Argentina se identifica por lo nuestro, ¿no? Por nuestras costumbres criollas. Yo, si bien no soy una persona arraigada al campo, sí soy una persona tradicionalista, que respeto, que escucho muchas vivencias. Hay muchas damas, como vos dijiste, son partícipe de esto, de nuestras tradiciones. Gente por ahí, damas que vienen ya con una cultura de familia, de ancestros, donde vienen a mostrar su trabajo de campo, su trabajo con un animal como es el caballo, ya sea en una prueba de rienda, en una jineteada. Creo que la mujer es un puntal importante, siempre lo ha sido como paisana a la par del gaucho, ¿no? Si bien hoy todo ha evolucionado, todavía sigue cumpliendo ese rol importante la mujer en lo que son nuestras tradiciones. Y es importante también destacarlo como representante de una institución tradicionalista, la cual presido. Creo que la mujer sigue siendo ese puntal importante que necesita el paisano para que lo acompañe en todo esto que tiene que ver con nuestras costumbres. Rodríguez y Nicole Zaraco van buscando el carro, siete llega, se mete bien, empieza a trabajar, la lleva Valle, la muñeca de Juan Rodríguez, pero Nicole es brava la chiquita, la lleva cuartense, llega el carro uno, tiene el doble, mete bien las tabas, las de caballo costado, de nariz, que se buena, esta es buena, la mira tranquilo, padre, mi amigazo de ahora y para siempre, dos bolos soltados, chido, va, chido, viene, contame. Un amigo de mi papá tiene hijos, corrían y un día fui y como que me gustó, porque yo de chiquita andaba a caballo y se me había ido, y entonces dejé de andar. Después de 7 años empecé y fui a la quinta de un amigo de mi papá y estaban practicando así y me gustó, entonces empecé. 2 alazanes tengo para correr, el paisanito y arisco. Cuando hay 7 tachos, donde por ahí se hacen de 5, de 6, a 10 metros, como se hicieron ayer, creo. Y
se hacen por ahí, se larga de gatera, corrales. Cuando largas, vas hasta el último tacho, venís enhebrando, haciendo zigzag, diríamos, volvés enhebrando y al último hacemos carrera. No hay que tumbar tacho, sino si tumbas tacho ya te quedas sin nada. En la categoría de damas, con el arisco quedé en primer premio y con el paisanito con el tercero. Volver a los pagos de Chepe, del amigo Armando, para nosotros es un placer porque conocemos de la jerarquía que tiene esta fiesta y que cada vez va creciendo más. Hoy ha dejado demostrado que va creciendo a paso agigantado y que seguramente el tiempo va a ir dándonos la razón de que nuestra cultura, nuestros orígenes, no debemos perder. Porque cuando uno pierde la identidad de uno mismo y de un pueblo, y probablemente va a ser un barco sin timón, porque no va a poder defender sus raíces si no conoce su propia identidad. Entonces, hoy hemos venido a acompañarlo al amigo Armando Tello, un hombre que le pone mucho garra y empeño a esta labor, que no es fácil. La tarea del gaucho se ha venido perdiendo, año tras año hemos ido incorporando culturas ajenas, porque como argentinos nosotros hemos perdido esa cultura. Y nosotros, bueno, desde nuestro humilde lugar que nos toca defenderla como instituciones y como gauchos que realmente usamos la vestimenta gaucha con orgullo, porque también hay que ser realista. La vestimenta no es solamente la fachada. Hay que tenerla bien presente y hay que hacerlo con mucho afecto, con mucho amor. Esto es una pasión que uno tiene. Desde mi lugar, ¿no? Porque son cosas que yo defiendo muy profundamente. Invito a la gente, a los jóvenes, a la familia, que se sumen a este tipo de actividad. Tenemos, vos habrás observado, los niños, cómo se defienden a través del juego. Se van incorporando nuevas generaciones que queremos que esas generaciones sean el futuro. Porque por ahí hay una diversidad de actividades que no todas son buenas. Entonces nosotros invitamos a los jóvenes a sumarse a esta lucha que tenemos permanentemente, los que ya tenemos algunos añitos, que ya peinamos canas. Invitamos a los jóvenes, a los niños, a las mujeres. Las mujeres cumplen un papel fundamental dentro de la sociedad campera. Porque nosotros, como buenos riojanos que somos, tenemos el fiel reflejo de la victoria. Victoria Romero fue la que lo acompañó a Peñalosa en las duras luchas. De hecho, ella usaba un pañuelo por taparse de un talerazo que le pegan en una pelea. Entonces, invitamos a las mujeres a sumarse. Estamos en familia, se puede compartir un asado, disfruta uno de su hijo viendo que para ellos el caballo es una pasión. Y bueno, y nosotros como organizadores, como luchadores de este tipo de actividad, seguimos haciendo hincapié para que esto no se pierda. Esto es nuestro, es nuestra cultura, son nuestras raíces y tenemos que defenderla como tal.